se puede confiar en nadie más. Malmeli escuchando a Calamaro. Alta sociedad y se viene alta política, suena tremendo. El debate se cocinó en Twitter. Fue Juan Chuní el que juntó a las dos partes. Tira la piedra y... y esconde la mano, ¿no? Un clásico de Juan Chuní. Y bueno, lo formalizamos la semana pasada. Así que tenemos en este momento, ya lo anunciamos hoy más temprano, también ayer, a Esteban Valente y a Conrado Hughes. Buenas tardes para los dos, buenas tardes Connie. Buenas tardes Chapo, buenas tardes Juli. Buenas tardes Valente. Buenas tardes a ustedes. Con tertulios, creo que se han cruzado alguna vez. Sí. Subimos al principio, ¿tú en qué año viniste? Hace unos 9 años. 9 años, yo llevo 13, por eso. Alguna vez estuvimos juntos en algún jueves. Bien, Connie Hughes va a representar el Partido Nacional. Tuvo participación en el gobierno de la calle, ahora es un militante del partido, un entusiasta, que vota la lista 40, por el lado de Valente, periodista, escritor y militante de Frente de Liberceleni. Así los podemos definir a ambos. La idea es tocar 4 temas, son 4 disparadores, 2 rondas para cada uno de 2 minutos. Vamos a arrancar con el primer tema, yo voy a tirar una moneda para ver quién arranca. ¿Quién elige? Bueno, a ver, Caro Cruz. Cara. Cara. Caro número, se dice, sí, por lo general, ¿no? Caro número, o sea que número Valenti. Sale Cara, arranca Connie. Tiro la moneda. Salió número, arranca Esteban Valenti. 2 minutos para Valenti, después 2 minutos Connie. Responde Valenti con 2 minutos y después Connie y cerramos el primer tema de la tarde. ¿Qué es el siguiente? Es el de la baja de la edad de imputabilidad y el disparador es el siguiente, Valenti. ¿Ser joven no es delito o votar para vivir en paz? Bueno, yo creo que uno de los peligros más grandes políticos que tiene hoy el Uruguay es el tema de la no a la baja, por 2 motivos diferentes. El primer motivo es porque creo que no resuelve nada. No hay países que hayan demostrado que la baja de la edad de imputabilidad resuelva absolutamente nada en materia de delincuencia. El segundo elemento porque representa una reacción básica, elemental de la sociedad uruguaya, que en un tema que es muy importante, que es el tema de la seguridad, pero que es también el tema de la convivencia, el tema de la violencia, el tema de las libertades, todo eso, y entonces a mí me parece que el no a la baja, además es concentrar la atención en un problema como los jóvenes, cuando en realidad el tema del delito es un tema mucho más importante en todo el resto de la sociedad, y no veo por qué tenemos que referirnos a ese exclusivamente. Y por último, un aspecto que quiero señalar. A mí me parece que el tema de la seguridad, reducido en cualquier aspecto, o a nombres de ministro, o a confusión entre policía y militares, o a la baja de edad e imputabilidad, es extremadamente peligroso. Listo. Connie Hughes. Estas cosas, en estos temas uno ya lleva tantos años discutiendo que puede ser que alguno le resulte repetido. En primer lugar, yo voy a votar el sí al proyecto de reforma constitucional con la libertad que mi voto ciudadano se va a completar el próximo 26. No obstante, tengo algunas consideraciones que hacer, no sobre el instrumento, sino por el mecanismo. Y es que yo creo que la Constitución nuestra es la carta, como se dice en derecho, está pasando por un buen momento, en el sentido de que no tiene uno la sensación de que tenga que recurrir a mover mecanismos constitucionales para cambiar una norma. Algunos han dicho, y yo puedo compartir, de hecho en el Partido Nacional hay gente que no acompaña esta iniciativa, seremos los ciudadanos los que vamos a decidirlo el otro domingo, que la confección del proyecto de reforma constitucional que queda plasmado en la carta y que es difícil de cambiar porque lógicamente las cartas constitucionales no deben ser objeto de modificaciones frecuentes, es que son piezas de una ley. Y yo puedo concordar en eso, porque lo que son normas que tienen un alcance
que va a tener un alcance constitucional, pero que tiene un contenido de naturaleza legal. Ahora, las normas que se están proponiendo efectivamente estuvieron en el debate público y el Frente sistemáticamente le puso las trabas de esa mayoría de brazo enyesado que tuvimos en estos 10 años y que felizmente se termina para el próximo 15 de febrero. Entonces, las normas que contiene son muy importantes. Primero, es razonable que haya una entidad separada del Instituto Nacional de la Adolescencia, del INAU, porque, digamos, tiene una lógica diferente, y creo que eso es bueno. Es razonable que se endurezca, tenemos una legislación que no es condescendiente con los adolescentes, pero que tiene unos instrumentos tales que los adolescentes y los delincuentes mayores han aprovechado en ventaja suya y en perjuicio de la población, y por lo tanto se convierte en que graves delitos, se baja la edad de imputabilidad a 16 años. Y en tercer lugar, se conservan los antecedentes. Eso es realmente una cosa muy seria y muy atinada, porque el absurdo de que el día que cumplen 18 años, nos decía el otro día el director del SERPA, tiene cerca de 100 mayores de 18 que están presos, y que el día que salen, no solo salen libres de todo, sino que no tienen antecedentes, lo que es una locura. Entonces, los ciudadanos, y repito, yo no estaba entusiasta con el procedimiento, pero nos parece bien este instrumento, firmé en su momento y voy a votar a favor. Bueno, se extendió un poco más, pero en última instancia la respuesta de Valenti puede ser un poco más larga, ¿no? Bueno, voy a comenzar por lo que decía Connie. Cambiar la Constitución no solo es un despropósito en relación a este tema, sino que si nos equivocamos, cosa que puede suceder en cualquier circunstancia, la rectificación llevará 5 largos años. Por lo tanto, eso es lo peligroso. Y mezclar los temas penales con el tema constitucional es muy, pero muy negativo. Segundo aspecto, en el Uruguay se ha difundido esa imagen, una doble imagen, de que poco menos que resolviendo este tema de la baja de la imputabilidad, resolvemos un tema de fondo de la inseguridad, y no es así. Está demostrado que no es así de ninguna manera, ninguna de las estadísticas, ni judiciales ni policiales. En tercer lugar, digamos que referir todo a los jóvenes es una señal malísima, no solo sobre la delincuencia. Yo ayer fui a la marcha del no a la baja, y hace muchísimo tiempo, no me acuerdo cuánto hace que no veía tanta gente joven manifestándose. Era abrumadoramente joven. Y a mí esa fractura en la sociedad entre una parte, no puedo evaluar qué peso tienen, pero que se siente agredida por un proyecto de este tipo, me parece muy negativo. Hay otro aspecto que además me parece, si esto realmente uno pudiera pensar que es un sacrificio de ciertas libertades y de ciertos peligros que si uno, la sociedad tiene que asumir en un momento particular de la lucha contra la delincuencia, yo no lo aceptaría, pero lo entendería, está claro, no lo aceptaría, porque me parece que sobre todo en algo que, cuando uno viene de otra cultura, y yo siempre lo asumo públicamente, que es una cultura donde se pensaba incluso el tema de la delincuencia resolverlo de manera muy represiva, eso crea reflejos condicionados. Todo lo que es represivo es extremadamente peligroso para mí. Pero además no resuelve nada. No hay ejemplos de que condenar con la ley penal de los mayores a los jóvenes en un momento en que están forjando su personalidad entre 16 y 18 años, condenarlos a 15 años, es una venganza. Es nada más que una venganza. Pero no es ninguna medida que implique lo de fondo. Está bien castigar. Absolutamente está bien castigar, pero sobre todo hay que rehabilitar. Esa es la filosofía básica, que además lo es de un sector fundamental del Partido Nacional. Porque en la filosofía del Partido Nacional, en la concepción de una parte fundamental del wilsonismo, ¿no?, por algo no apoyan la baja de la edad de imputabilidad. Yo comparto las tertulias todos los miércoles con el presidente de la Juventud del Partido Nacional, y en este tema discrepamos y hemos debatido cada uno con su punto de vista, lo cual muestra, entre otras cosas, que somos, por supuesto, y siempre lo fuimos,
el Partido de Hombres Libres. De todas maneras, no es la materia penal, por eso digo que puedo analizar y tener mis reparos así este instrumento es del detalle. De todas maneras, sí, las normas principales de lo penal están en la Constitución. ¿Por qué razón? Y eso a veces la gente no lo toma en consideración. Porque el derecho penal tiene como sanción, la más grave de todas, la privación de libertad. Y la privación de libertad tiene que estar regulada por normas que tienen que ser muy estrictas, pero además muy constitucionales. Y en ese sentido entiendo la inspiración de quienes impulsaron esto y que yo respaldé con mi firma, porque solo puede ser preso, es decir, privado de su libertad, aquel que haya cometido algo que está establecido en la ley, y eso se pena. De modo que, por un lado, no es que sea ajena, es que podría haber sido materia de una ley. Quedará plasmado ahora en la Constitución, pero las normas de las condiciones de los juicios, de las razones por las cuales alguien puede ser preso de su privado de su libertad, tienen que estar en la Constitución. Esa es una garantía cardinal. La otra cosa es que, por supuesto, en un acto como el de ayer, ha sido el único motivo que ha encontrado la izquierda, porque seguramente había compañeros del Partido Nacional y del Partido Colorado en esa marcha. Así, pero lo ha vi, sido, Es posible, y yo no los niego. Están en todo su derecho a hacerlo y me parece muy bien en la discrepancia que lo manifiesten. Pero no tienen otras causas y por eso dicen ahora cuánta gente joven han logrado para estos eventos. ¿Quiere agregar algo más, Valente, o cerramos acá y un minuto cada uno? Quiero decirle, para ser justo y para rechazar esa tesis de que los jóvenes no se involucran, que en esta manifestación había muchísimos jóvenes. Que en un acto que fui en Positos la calle, la mayoría de la gente era joven, y que en los actos del Frente Amplio en el interior del país, que son más grandes que los del 2004 y sin duda que los del 2009, hay muchísima gente joven. Para que ven que los jóvenes, cuando encuentran un motivo, se mueven. Bien, 10 segundos, Connie. No lo pongo en duda. Es un buen debate el que se va a dar. No creo, es decir, no tengo la sensación de que haya habido magnífico debate en esto, pero de todas maneras es muy claro que, repasada la campaña, la gente del gobierno, las veces que encontró más gente movilizada fue con este tema, quiere decir que ahí hay alguna lección aprendida. Pero yo, digamos, celebro que lo dirimamos. Creo que va a ser muy difícil que ganemos los del sí, muy difícil, porque hay un tema de lo que se llama la cadena de distribución, que viene de su origen en los negocios, que es cómo llega la papeleta al ciudadano que la va a poner. Bien, vamos al segundo tema, que son los candidatos. Cada uno, ustedes vienen a representar a uno de ellos. Y sobre Luis Lacalle Pou, podemos preguntarnos, ¿político renovador o repollo del marketing, como lo bautizó Valenti? Y sobre Tabaré Vázquez, preguntarnos si está estancado en el tiempo o es la selección uruguaya mayor de fútbol. ¿Les parece si tiro moneda de vuelta o hacemos no, al revés? Alternamos, perfecto, ¿no? Entonces vamos ahora con Connie que arranque. Muy bien. No, en primer lugar, yo no represento al Partido Nacional, por favor, porque si no se van a enojar. No, los dos partidos son serios, nosotros dos no los representamos. No, exactamente, claro. Exactamente, no quiero... defender al Partido Nacional. Una cosa es decir a quién voto y defender a mi candidato, y otra cosa es que alguien represente. Cuando uno representa, tiene mandato de alguna manera otorgado por autoridad. Tiene que rendir cuenta. Por autoridad, exactamente, y yo soy un orejano completo en esa materia. He tenido mis problemas en mi vida política, que abandoné hace ya más de 15 años, precisamente por ser un poco disciplinado. Bueno, bien. Ahora, ¿qué es Luis Lacalle Pou? Luis Lacalle Pou es un fantástico fenómeno de la política uruguaya, que veremos después en su proyección para los próximos años, pero que ha hecho su carrera, como más de una vez yo le escuché decir a su padre, desde la jardinera. Porque él, con muy jóvenes 26 años, se tiró a diputado por el departamento de Canelones, consiguió su banca, luego la ratificó
con una votación muy buena que casi duplicó y pasó a tener dos diputados en Canelones y en las elecciones últimas, triplicó, cuadruplicó, terminó teniendo una votación equivalente a la de un senador simplemente sobre la base de sus respaldos. ¿Cómo lo hizo esto? Bueno, lo hizo siendo un tipo muy sencillo, trabajador, con sentido de trabajo en equipo, cosa muy importante, y no basándose en una, digamos, lucimiento personal. Empezó mal con respecto a sus relaciones con la izquierda y ahora se está notando que a alguna gente no le cae bien, pero recuerden que el episodio más sonado que tuvo en relaciones con la izquierda fue el de un entredicho en la primera legislatura en la que estuvo con un diputado con el señor Domínguez del partido del Frente Amplio, que le dijo que era un oligarca puto. ¿Qué dijiste? Fue lo que le dijo el diputado. Yo estoy citando la versión taquillera. Es horario de protección a menor. Sí, yo sé, pero me parece que digo sí, Domínguez. Digamos. Sí, exacto. Y digo, eso sale de la versión taquigráfica. Entonces, lo que hizo fue sencillamente a comienzos del año 2013 repensar su, digamos, lo que le decían, Cuquito, vos estás para la próxima, vas con él como sos, con la actuación que has tenido, vos vas a poder pelear la presidencia. Y dijo, bueno, veré, yo voy a ver, a mí me gustaría ser candidato por mi partido y ahora. Hizo una carrera ascendente, recibió el acompañamiento de una cantidad, empezando por sencillos intendentes del interior. Fíjese que los primeros que vinieron era gente de Flores, un pequeño departamento, gente de Florida, gente de Durazno, y luego inclusive algunos que habían acompañado antes al sector de Jorge Larrañaga. En las elecciones del 1 de julio obtuvo el 54% y derrotó a Jorge, que fue una, para algunos, una sorprendente hazaña que ha revolucionado el ambiente político en Uruguay. Mi opinión es el próximo presidente de la República. Valenti, entonces arrancamos por la calle Pau. Entonces, ¿político renovador o repollo de mar? No, yo voy a empezar, no quiero empezar hablando contra nada, quiero empezar hablando a favor. Es decir, Tabaré Vázquez, comencemos por lo que me parece que es fundamental, la relación con la ciudadanía. Es decir, es un aspecto esencial. Tabaré Vázquez es elegido en medio de la peor crisis de la izquierda, cuando se había caído el muro de Berlín, cuando habíamos perdido el voto verde y cuando se había ido el 44% de los votos de la elección anterior del Frente Amplio. Sale elegido en Montevideo con el 34% de los votos. Se va como intendente de Montevideo, el Frente Amplio pasa, sube 10 puntos. Comienza un ascenso permanente que nunca se detuvo hasta que en el año 2004 gana con el 50.8% de los votos. Se retira de la presidencia de la República con 70% de apoyo de la gente. Eso lo reconoce. No hay encuestadora, hay una variable de 2 puntos. Por lo tanto, es notorio. ¿Qué le va a pasar ahora? Bueno, yo espero el 26. Yo estoy dando datos, no estoy dando estadísticas. Estoy dando, digamos. Pero es notorio que es una persona que se va con un gran respaldo. Que hace una presidencia donde el país sale de la peor crisis que vive el Uruguay desde que hay, digamos, registro de las generaciones vivas, obtiene un cambio que lo exhibe como un elemento, voy a decir, el cambio más importante está reconocido por los programas de los dos partidos tradicionales. Nadie podría haber dicho en el 2004 o en el 94 por la positiva, ni nadie podría haber hecho un programa de 240 páginas como el Partido Colorado, porque hubiera sido un delirio si no hubiera el país que hay ahora, de todo punto de vista. Después, si queremos, analizamos las causas de ese país. Pero es notorio que tiene experiencia, que es un hombre con capacidad, que yo creo que le agrega un plus. No va a ser la misma presidencia que la actual. Yo creo que es una de las expectativas que tienen. Va a ser diferente, digo, de todo punto de vista. Lo que no quiere decir que el presidente actual no tenga el 62% de apoyo y haya crecido de los últimos meses. Entonces, a mí me parece que Tabaré Vázquez le da a la ciudadanía algunos conceptos básicos que son fundamentales. Éxitos y resultados. Actitud crítica para analizar errores, que es una cosa que me parece valiosa. Lo vi hace poco hablando, por ejemplo, del tema de la seguridad. Experiencia. ¿Tá? Certeza que me parece que son un aspecto fundamental. Y además transmite un fenómeno de
la posibilidad de avanzar hacia un gran proyecto nacional. Y así que me parece, yo apoyo con entusiasmo a Tabaré Vázquez. Bien, bien. Tenemos que ir cerrando la primera, ya no, pasamos un poquitito de tiempo. Pero para alimentar un poco el debate, ¿no? Cada uno empezó hablando por la positiva, digamos, de cada uno de sus candidatos, ¿no? Les propongo a cada uno reflexionar un poco sobre algunas críticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Luis Lacalle Pou. Recordemos, por ejemplo, la entrevista de Gabriel Pereira, donde se habló de zarateo, por ejemplo, donde le entraron a desmenuzar distintos puntos de su programa y le pidieron conceptos. Gabriel Pereira, todos recordarán que habló de que él zanateaba. En una entrevista, por ejemplo, con Blanca Rodríguez, cuando habló de educación, Lacalle Pou mencionó a Chile como un modelo de referencia, y bueno, pienso que Blanca Rodríguez le dijo, bueno, pero la situación de Chile es un poco caótica, y se mostró un poco confuso, dijo, bueno, pero en el futuro va a cambiar y demás. Y hay muchas críticas que van en torno a esto último que mencionaba Valentín, la experiencia. ¿Luis Lacalle Pou es un candidato que tiene la experiencia como para ser el próximo presidente? Lo que tiene la gente es el deseo que lo sea. La experiencia él no la vende, él siempre se declara, primero, que sabe integrar equipos, está demostrado, lo ha logrado, ha obtenido la cooperación de gente que no tenía background en el Partido Nacional ni en actuación política, a un gran vicerrector de la Universidad Católica y amigo nuestro de las tertulias como Pablo da Silveira, a un personaje que había sido secretaria del CODICEN en los tiempos de Tabaré Vázquez como Graciela Bianchi, a un destacado y respetado jurista experto en criminología como el doctor Garcés. Así que, en primer lugar, es un hombre de equipos, siempre lo fue, y eso genera legítimamente una ilusión. La otra cosa, no es un sabelotodos y no presume de eso. Siempre que habla de sí mismo tiene la humildad de decir, yo voy a juntar el equipo de los mejores y no... Es más, el otro día en una entrevista dijo expresamente, en un planteo público, que él también pensaba que había gente muy valiosa en el Frente Amplio y que pensaba contar con su, digamos, cooperación. Le dije, ¿y por qué no dice quiénes son? Y no, porque yo no quiero perjudicarlos, ellos están en su partido, pero yo creo que voy a contar con ellos. No tengo ninguna duda que también habrá gente del Partido Independiente y del Partido Colorado. De modo que digamos, no sabe todo, que no es un erudito, que no es un pico de oro. Todas esas cosas, él las conoce, los ciudadanos las conocemos, y sin embargo ha generado una extraordinaria corriente de confianza hacia su futuro, bien, o el futuro político del país con su presidencia. Bien, y para Valente y para pequeñar un poquito, ¿no? Vázquez ha sido, sobre todo en la interna, ¿no? Cuando emergieron grupos nuevos, como por ejemplo los que apoyaban a Constanza Moreira, de ser verticalista, le enrostraron las relaciones carnales que tuvo con Estados Unidos en su momento, ni que hablar de su veto al aborto, diciendo, Vázquez no representa a la nueva izquierda, abran paso, queremos entrar nosotros que somos más jóvenes, tenemos la bandera de izquierda, pero las hemos refrescado. ¿Qué dice Valiente al respecto? Es que lo que tú dijiste es así. Es decir, una elección interna, se manifestaron las diferencias, se obtuvieron el 18% de los votos, la candidatura, ahora están participando con sus ideas. A ver, al Frente Amplio, desde que se fundó, que lo tratan de mostrar que es una colcha de retazos. Después, cuando pasó a gobernar, mano de yeso, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo. El Frente Amplio es una gran diversidad, con orígenes totalmente diferentes, y sin embargo la capacidad de gobernar, y que con Tabaré creo que eso se refuerza extraordinariamente. Ahora, verticalismo, en el Frente Amplio ya eso del verticalismo no funciona hace tiempo. Yo me acuerdo en la época incluso que estaba Sereni, no funcionó, y Sereni era un hombre de un liderazgo muy grande, y se discutía de todo, conmigo, yo saqué un documento de los 24 y se armó el lío con Astori. Me apoyó Tabaré Vázquez, después cambiaron. Es decir, es un partido de hombres libres. En el Uruguay todos los partidos son de hombres libres. No es cierto que hay uno solo. Yo creo que en el Partido Colorado también hay unas diferencias importantes y tensiones importantes. Ahora, yo voy a gastar una palabra sobre Lacalle. Porque yo, sentado en esta silla, dije una vez en la tertulia, creo que lo repetí varias veces, que era un tipo con grandes perspectivas. Una persona, yo lo veía, yo sabía que trabajaba en Canelones. Recorría los barrios, no era un diputado de escritorio. Eso no me gusta a mí, llegado el momento, ponerme feroz y no decir lo que uno piensa porque le conviene. No, eso es malo para la política, eso es miserable para la política. Yo creo que Lacalle es
lo mejor que pudo presentar el Partido Nacional, no tengo duda, porque ganó una elección interna. Entonces, ahí no hay alternativa. También te quiero decir que la operación política electoral del Partido Nacional con la calle es una operación que tiene una alta componente de marketing, para decirle generosamente. La calle Pou fue 10 años un férreo, serio y profundo opositor al Frente Amplio. Lo fue. Y está bien que lo sea. Digo, tiene todo el derecho. A ver, le hizo bien a la República. Yo, a ver, los opositores de cartón no sirven para nada. No sirven ni siquiera para el proyecto político, para la democracia. Lo fue. De la noche a la mañana pasó a ser una figura por la positiva. Y no lo es. A ver, en todo este tiempo, la calle, que efectivamente tuvo algunos rebalones donde demuestra poca experiencia, poca solidez en el manejo de los temas, a veces plantea cosas que ya se están haciendo. La última hora es la universidad en Punta del Este, que es comprensible porque además, efectivamente en 41 años, vos podés no saber que ahora plantea todo el tema de los equipos y me parece bien. Yo lo que digo es que no se trata de yo hacer lo mismo que hace el marketing de la calle. No reconocer lo que yo dije antes porque me sirve ahora. No, y voy a decir una última. No puede haber un candidato que no tiene padre ni madre cuando el padre fue presidente de la República y la madre fue una senadora destacada. Porque no llegó porque era la esposa de la... yo la conozco poco, la he visto, pero es una mujer inteligente. Desaparecieron. Y ese tipo de operaciones son operaciones que a mí me parece negativas. ¿Por qué? Porque no me gusta la política sin historia. Así como yo me asumo mis tragedias, mis muros, mis problemas, y hay que hacerlo, no me gusta la política sin historia. Bien. Bueno, se extendió Valendi. Sí. Un minuto para Conrado para que responda a esto último. Y también que hable algo de Vázquez. Que perfecto, fue casi perfecto. Que voy a decir dos cosas de Vázquez y después voy a responder a una alusión. Hoy de mañana, Washington Abdala, un viejo amigo y colaborador mío, porque fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 90, escribió las 10 razones por las en Twitter, ¿no? Por las que no gana el Frente Amplio. Y en la novena dice, la calle Pou no transmite ambición de poder. Tabaré, al ir por la segunda, se le hace indisimulable la pérdida de sentido romántico. Esto es subjetivo, pero uno conoce a los personajes de este país. La calle Pou es casi el mandatario de medio país que los indica para ambientar la alternancia democrática. No parece tener toda la libertad que quisiera y se advierte el peso de la responsabilidad de un país que espera por él. Tabaré da la impresión de que es un desafío más personal que colectivo en el que está. Es que Tabaré es un gran individualista por su conformación mental y por cómo nació su liderazgo. La calle Pou sabe que es con equipo que se gana la cosa. Tabaré tiene un rictus más mesiánico. La Rañaga existe. Raúl Sendic es una estampita y eso demuestra lo que estoy diciendo. Esa es la respuesta a qué es lo que ve alguien, un analista, un profesor de ciencia política, que comparto y suscribo enteramente. Tabaré Vázquez, ustedes lo saben, porque los han recordado los episodios en donde él decidió por y ante sí y nunca le rindió, y le dio buen resultado. Tiene todo el derecho a hacer esa metodología. Puso el veto a la ley del aborto y no le importó un corno lo que le dijeran. Un día dijo, me voy del partido, no soy más socialista, y nadie le reclama ni le protesta ni nunca lo pusieron en la lista. Con respecto a la aparición de la calle Padre y Julia Pou, bueno, eso es una decisión que yo no la conozco más que por las intuiciones que uno tiene. Nunca lo escuché. Primero, él está descarto, está orgulloso de su padre y de su madre, personas cultas, inteligentes y que le han prestado servicio al país, como más de una vez ha dicho el doctor Lacalle de Herrera. Es de una viejísima familia que lo que hace Luis Lacalle Pou es no salir a recordarle. Te rectifico, como también lo ha dicho Tabaré Vázquez. Sí, pero Tabaré Vázquez lo ha reconocido. No es... Sí, pero ya sé, pero lo que me refiero es, no desconoce, lo que no hace es sacar a relucir los blasones de que su tatarabuelo don Juan José de Herrera fue canciller del presidente Berro y que su bisabuelo Luis Alberto de Herrera fue el político más importante de la primera mitad del siglo XX y que su padre fue el presidente de la República entre el año 90 y 95 y su mamá senadora en el periodo 2000-2005. Todo bien. Y ellos
por lo visto lo han aceptado porque no hay un spot en donde aparezcan, con la bendición que significa tener a tu papá presidente. Yo tengo que tiene que terminar Valenti porque compartimos digamos criterios. 10 segundos porque tenemos que ir a la tanda. 10 segundos para Valenti. Los avisadores mandan. Sí. Cada uno tiene una visión. Yo creo que la desaparición de una parte de la historia, tanto de su historia parlamentaria de 10 años de férrea oposición al Frente Amplio por parte la calle Pou, de su votación negativa en leyes de mucha importancia, por ejemplo la ley de Plan Ceibal, de toda una cantidad de trayectorias que le dieron identidad hasta que comenzó por la positiva, se integra, permitan que yo tenga esa leve sospecha, con el hecho de no querer discutir nada de lo que pasó en los años 90. No, es decir, el jingle, la canción, ayer el jingle lo escuché porque cuando me vine de la meditación lo pasaba cada 2 segundos, bueno, somos ahora, somos una renovadora. Yo creo que la calle no es ahora, la calle es pasado también, es historia, y me preocupa mucho los políticos que no tienen historia. Tenemos que ir cerrando por ahí. Bien, hacemos la tanda del flash, nos quedan 2 temas, economía y seguridad. Venimos con Esteban Valenti y con Connie Hughes después de esto que es los avisos publicitarios. Tenemos a Esteban Valenti, tenemos a Connie Hughes. Connie Hughes, entusiasta del Partido Nacional, va a votar la lista 40. Valenti, periodista, militante de Frente Liber Sereni. Ambos están... ¿Va a votar la 21-21? No. ¿La 99.738 o banderas de Liber? No van en 3, van en 2 listas. Y yo soy independiente y me defiendo como tal, pero no soy de ningún grupo dentro del Frente Amplio, del Frente Liber Sereni. Soy independiente. ¿Sos independiente? No, sí, después de haber sido muchos años alineado totalmente, ahora soy independiente. ¿Llegaste dentro... a votar la 63? No, pues, sí, Conrado. Tengo un año menos que vos. Yo voté la 1001, la primera vez que voté la 1001, que fue en el 62. No la voté porque tenía 14 años. Uh-huh. ¿Y vos qué votaste? ¿Qué voté la primera vez? La 808, Partido Demócrata Catracristiano. Suelto, doctor Adolfo Yeltsin Vidart, presidente. Año 60. Al 66, reforma 66, naranja, sí, de la reforma naranja para volver al régimen presidencialista. 66. Yo en el 62 hice pegatina y recién voté en el 89. Porque como yo era italiano, no tenía credencial. Y seguí siendo italiano. No, pero soy uruguayo. Vos sabés que cada vez más me siento uruguayo. Te lo digo del fondo del alma. Estoy pensando en mi próxima novela y es para resaltar el choque. ¿Va a ser gauchesca? Va a ser... Va a venir con una tira de asado. Va a ser... Y una torta frita en el medio separado. Uruguay profundo. Que me enloquece el Uruguay profundo. Bien. Vamos a seguir con los otros 2 temas que nos quedan. La economía. Y el titular, digamos, el disparador es el siguiente. ¿Mejora la economía, no? Este, ¿es un logro de la gestión del Frente Amplista o, por el contrario, no se mejoró tanto y es un viento de cola mal aprovechado? Le toca de nuevo a Esteban Valenti comenzar. Bueno, yo creo que lo bueno es que podemos partir de una cosa comprobable por cualquiera. El Uruguay empezó con un PBI de 14, está arriba del 51, estaba muy bajo en el PBI por habitante, está en primer lugar superando a Chile, y todo eso se reflejó en mejora de distribución, en aumento de salarios, aumento del ingreso familiar, tanto en Montevideo, pero mucho más en el interior del país, cosa que no sucedía. Y todo, partamos de esa realidad. Hubo situaciones favorables, hubo situaciones favorables. No voy a usar una figura cualquiera. A mí me parece que decir que todo esto que pasó por el trabajo de los uruguayos, que pasó por la inteligencia de los uruguayos, que pasó por el riesgo de los uruguayos y de otros que decidieron arriesgar en Uruguay, es solo viento de cola, tiene 3 componentes muy peligrosas. La primera es que es una manera de explicar todo lo que nos pasó para atrás, no por lo que hicimos mal, no por la decadencia de 50, 60 años, no por lo que hizo mal, sino por los vientos. Mentira. Fueron políticas que fracasaron. No equivocada, porque equivocada quiere decir que alguien las aplica al contrario de lo que piensa. No, lo pensaban, lo aplicaron y fracasaron. Son 50 años de decadencia. Segundo, porque disminuye un valor fundamental. Dependemos de nosotros. Es cierto que hay otras condiciones,
pero dependemos de los uruguayos. Los uruguayos demostramos que con viento a favor y viento en contra, porque tuvimos y tenemos viento en contra, a ver, veamos ahora. Vamos a crecer más del doble de lo que crece el resto de América Latina, a diferencia de los 20 años anteriores, donde crecíamos por debajo del promedio de América Latina. Vamos a tener inversiones por encima del promedio de América Latina. Por lo tanto, hicimos cosas bien. Todo estuvo perfecto. Lo tercero y lo más peligroso es que hablar del viento de cola hipoteca la gran fuerza que tiene este país. Este país tiene confianza. Es más, uno de los problemas que tiene esta campaña electoral es ponerse a la cabeza de esa confianza, de ese optimismo que tiene el Uruguay. El Uruguay es un país que reasumió el optimismo. Y lo reasumió no solo en aspectos emocionales, en aspectos económicos, en inversiones, en las compras de bienes durables y no durables. Entonces yo creo que se han hecho cambios estructurales en la economía uruguaya muy importantes que van a darle continuidad al crecimiento, a pesar de que no tenemos el mismo momento. Pero además, hemos hecho un cambio espiritual de fondo, cultural. Los uruguayos ya no somos enanos llorones. Esteban Valenti, cuando tira, cuando se pone en vocero de comunicación del Ministerio de Economía, tira verdura en cantidades industriales. Y voy a rectificar algunas cosas, porque si no parece que yo me hacen goles en un tema en que no me pueden hacer goles. Entre el año 1985 y el año 2000, es decir, un año, la crisis, recuerdan ustedes, comenzó significativamente en enero del 2001. Había habido un blip en el año 99 cuando la crisis de Brasil, pero digamos, lo que afectó fue mínimo. En los 15 años de retorno democrático, el Producto Bruto del Uruguay creció 3,8. Vaya al Banco Central, yo no puedo discutir estas cosas si no es con la cifra del Banco Central. Creció 3,8, que a nivel de individuos, es decir, crecimiento del producto individual, fue de 3,2 por efecto del crecimiento muy modesto de la población del Uruguay. ¿Por qué fue eso? Porque el país durante tres periodos, de los cuales dos fue el doctor Sanguinetti y otro el doctor Lacalle, aplicó consistentemente algunas políticas que luego además se mantuvieron. Lo que dio, lo que hubo un cambio, un giro, fue el de las expectativas internacionales, y eso fue el periodo del doctor Jorge Valle. Creció al 3,8. En los 10 años del gobierno del Frente Amplio, el crecimiento va a estar en el torno 5,7, porque este año ya les va a bajar el promedio. Es decir, este año van a crecer menos que el promedio del periodo Sanguinetti y la calle Sanguinetti. Pero hay otras falsedades muy grandes. Que esto fuera peor de América Latina, no es así. El crecimiento del Uruguay en los primeros 15 años de democracia y sin viento en contra, se creció arriba de la tasa de América Latina. Normalmente se habla también del decrecimiento de la pobreza. Efectivamente, durante los 5 años del gobierno del doctor Lacalle, la pobreza bajó igual, y yo he publicado una gráfica, bajó igual que en el periodo que bajó la pobreza durante el gobierno del Frente Amplio. El problema es que todos usan como referencia el estado de la pobreza en el año 1984, que fue el último momento del gobierno del doctor Valle, post-crisis del 2002, pero que ya creció, el Uruguay creció en el año 2004 más que en toda la historia, considerando un año individualmente. Pero además, nosotros, y ahí yo digo nosotros porque integré el gobierno, recibimos un gobierno con 8% de déficit, y 2 años después, la mayor parte de los cuales yo fui el director de planeamiento, en el mes de noviembre del año 91 tuvimos superávit. Este gobierno recibió con 1,4 de déficit y lo va a entregar con 4%, porque son unos irresponsables. Bueno, se extendió un poco Conrado, así que Valenti, bueno, tiene para responder. Empecemos por lo que estamos de acuerdo. El crecimiento durante estos 10 años fue del doble que del periodo de los 20 años anteriores. El doble. No, que había sido el de triple 15, de la historia de los 50 15, años anteriores. 15, es decir, los 15 años. Si contamos los 5 años de crecimiento, es mucho más. Hace bien la crisis. La crisis del doctor Jorge Valle se le empezaron a presentar y a preparar durante el gobierno de Lacalle, con la venta de los bancos y todo el mecanismo del sistema financiero. ¿Tá? Vendieron los bancos a un conjunto de banqueros absolutamente impresentable, que hicieron explotar la crisis financiera en el año 2002.
todos los indicadores sociales que tiene hoy el Uruguay, todos, no hay uno, son incomparables con la historia del Uruguay, no con el 2002, incomparables, absolutamente. Nivel de ingreso familiar, a valores constantes, obviamente, nivel de ingreso familiar, nivel de pobreza, nivel de indigencia, nivel de empleo, nivel de empleo. Pero además voy a recurrir a un ejemplo, a un elemento. A ver, los uruguayos no se dieron cuenta que con los blancos vivían mejor después del hecho de que gobernó 5 años el doctor Lacalle y bajó 8 puntos electorales. No lo entiendo, yo no entiendo eso. Es decir... Y lo vas a ver ahora, ¿eh? No. La semana que viene. Vamos a verlo. Pero ¿sabes qué pasa? La política no puede vivir de amenazas y predicciones oráculo. Faltan pocos días. ¿Qué problema hay? No podemos encontrar después. Ahora, quiero decir, las transformaciones que hizo el Frente Amplio en los 5 primeros años determinaron la reelección del Frente Amplio como gobierno, la reelección. Y la reelección, en el caso del Partido Nacional, no solo no se dio, porque la gente no percibió la mejora en absoluto, a pesar que le dieron buenas condiciones internacionales en el final del gobierno. Entonces no se trata solo de estadística, de cifras, se trata de lo que siente la sociedad. Y la sociedad no sintió en absoluto que durante el gobierno del doctor Lacalle se viviera mejor. Al contrario, se vivía mucho peor que ahora. Bueno, cortita para Conrado, medio minuto nomás y ya cerramos este tema. Te adelanto algunos números. Primero, dijiste que el presidente ahora tiene 63. No es así, Tano, revisá las cuentas. 62%. Tiene 57. Sí, la dieron ayer, pero no, igual tú siempre tenés una corrección hacia arriba. No. En el año de las elecciones de Mujica, cuando el Frente sacó 47,8... Año de las elecciones que salió electo el 48 salió. 47,87, por después redondeas para arriba, por eso te digo. El presidente Tabaré había sacado 19 puntos más. Esa era la regla. O sea, 67 uruguayos decían que Vázquez era un gran presidente, 48 fueron y votaron a la calle. Ahora la cosa es la cuenta es la misma. 55 dicen que 57 dicen que Pepe Mujica es un gran presidente. Van a sacar 42 votos. Bueno, vas a ver. Cerramos este tema por acá. ¿Les parece? Y vamos con el último. Vamos a tener que hacer un poco más corto porque estamos cortos de tiempo, valga la redundancia. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos apostamos acá, incluso al enfermo, un buen almuerzo si el Frente Amplio señor, baja de 46%. Exactamente, está aceptado al aire. Muy bien, si baja de 46%. Yo elijo el restaurante, si gano eliges el perfecto, tuyo. Perfecto, perfecto. Vamos a comer mejor si vamos a Delta, ¿no? Porque nos vamos a acordar de esto igual, ¿eh? Sí, es un hecho. Y las cifras de popularidad de Mujica, bueno, los dos tienen razón. Según diferentes encuestas, una da 56 y la otra 62. Pero va a ser el fact-checking cuando termine el debate, ¿les parece? Último tema, vamos corriendo. Dos tandas de un minuto, ¿les parece? Hacemos un poquito más corto. Seguridad, disparador, Bonomi, fracaso de la mano dura de izquierda o éxitos de un ministerio frente amplista. Arranca con Higius. Un verdadero desastre, la sensación no, la realización de un gobierno que andaba tontas y a locas y que inexplicablemente el presidente, candidato a presidente del Frente Amplio, decide nominarlo. De verdad, desde el punto de vista de la estrategia, nada nos podría favorecer más que el doctor Vázquez anunciara, para tranquilidad de toda la población, que está completamente intranquila, que el próximo ministro del Interior va a seguir siendo no solo el bicho Bonomi, sino además el perro Vázquez, que hacen una dupla verdaderamente alucinante. Veremos qué es lo que dicen los ciudadanos, si están tan conformes con el gobierno, será en la línea que iremos a comer al lugar que yo elegiré, que trataré de que sea de vuestro agrado. Respuesta de Valenti. Reducir el tema de la seguridad a una discusión de nombres o de mano dura o de Guardia Nacional que mezcla policía y ejército o de edad de imputabilidad es reducir un problema muy complejo. El Frente Amplio ha cambiado la situación deplorable. Quiero decir una cosa, eso está en las estadísticas de búsqueda. Los delitos en el gobierno blanco crecieron como nunca. Otra vez, yo tengo la colección de búsqueda. Ahora voy a responder. 40 aniversario. Buscá 40 aniversario. Solo superadas en algo en la delito contra la propiedad en el gobierno de doctor Valle.
La policía ganaba 5.000 pesos, estaba desarmada, en harapos, en condiciones tecnológicas de hace 50 años, y todo y con las celdas de lata que se abrían con un abrelata, con una superpoblación de 50%. Todo eso lleva un largo tiempo, se hizo, hay un cambio radical, y el candidato a presidente de la República, yo no me adelanto a decir que va a ser presidente, yo respeto lo que va a decir la gente, digo que se comprometió a bajar el 30% de los delitos de hurtos y rapiña y llevar al 30% la reincidencia. He escuchado una crítica del doctor Bordaberry que demuestra no saber nada de aritmética, porque menciona porcentajes diferentes. Una cosa es el porcentaje de partida y otra cosa es el porcentaje del final. Es una reducción muy importante y muy exigente la que se plantea el próximo gobierno del Frente Amplio. Connie, ponías caras, quería responder. No, es que no quiero responder sobre el tema de la seguridad, que lo van a dirimir los ciudadanos. Yo quería responder en grandes líneas una cosa que me parece muy importante. El señor Mujica, que se va a ir con una razonable aprobación, entre otras cosas cautivó a muchos uruguayos, no fue mi caso, haciendo un discurso muy, muy sensato que elaboró en su campaña. Y el 7 de junio del 2009 dijo, ideologías eran las de antes, y entonces hizo una reflexión que yo no resisto a leer, que dice así, pero la gran 7... Está buscando ahí en la tablet. Se me escapó, acá está. Es de izquierda, él estaba tratando de crear el espacio para que los militantes de seguidores de él no protestaran contra el tema que digamos que había causado sus problemas en el gobierno de Tabaré, que eran los sectores de izquierda que criticaban a Botnia. Y entonces le dije, ¿es de izquierda darle la bienvenida con los brazos abiertos a las industrias multinacionales que operan con derivados de la madera? Fíjese qué sutil manera de estar hablando de la industria de la celulosa. Preguntarle a los miles de tipos que directa o indirectamente trabajan ahí. O preguntarle a los de la impositiva que les cobran los impuestos. Y al revés, ¿es de izquierda bancar por décadas a Pluna con el verso de la soberanía, mientras otras tareas urgentes del Estado se hacían a medias por falta de planes? Pues esto es lo que hizo este gobierno. Bueno, se desvió un poco el tema de seguridad. Bueno, yo quiero... Respuesta cortita, sí. Yo voy a tomar uno de los méritos que siempre reconocía Conrado Hughes. Conrado Hughes es la única persona en este país que reconoce ser de derecha. Lo dijo acá. Yo lo he dicho mil veces a lo largo de... Y me parece de honestidad, porque no puede ser que todos los políticos no sean de derecha. Pero además, una cosa muy importante, todos los uruguayos se autodefinen ideológicamente. Miren todas las encuestas, más o menos en tercio. ¿Es así o no es así? Es así. Muy bien. Y es interesantísimo porque dice, oh, pero no es una idea superada. Tan superada no es. Además, nosotros nos conocemos de derecha y de izquierda desde hace 40 años. 40 años en la universidad. Bueno, lo que se está definiendo en esta etapa es entre un gobierno de derecha, con apoyo de derecha, con todas las connotaciones que eso tiene, apoyado con entusiasmo por Conrado Hughes y por la mayoría de los que se autodefinen de derecha, cualquier encuesta lo demuestra, y un gobierno que es de izquierda. ¿Hay muchos tipos de izquierda? Hay muchos tipos de izquierda. La inmensa mayoría de los que se autodefinen de izquierda apoyan al Frente Amplio, y yo creo que esa definición es la que está en el fondo de esta elección. Muchachos, muchas gracias por arrimarse, Conrado Hughes, Esteban Valenti. Y si ganaron un almuerzo, porque alguien va a ganar. Eso es verdad. Ya lo festejó Juanchi por Twitter, está escuchando. Sí. Se llevan un Juanchi uní también a almorzar. Espectacular. Gracias. No hagan ayunos. No, bueno, es mi Ramadán, podemos llegar a hacer. Nos vemos. Será hasta cualquier momento.